Perú adquirió en el año 1911 en Francia los sumergibles tipo de Bock, Ferré y Palacios, convirtiéndose en la primera marina de Latinoamérica en contar con unidades submarinas. Luego se incorporaron las unidades tipo R, de construcción norteamericana. Posteriormente se adquirieron submarinos tipo Sierra, así como dos unidades tipo Guppy en la década del 70. Es en esa década que se inician los estudios para la adquisición de unidades nuevas, eligiéndose a los astilleros KDB de Alemania para la compra de dos unidades del tipo 209 de 1.100 toneladas, clase Strike, de nuevo cambiado por otras cuatro unidades de 1.200 toneladas, clase Hammond, que acabaron en los primeros años de la década de 1980. Al comenzar la segunda década del presente siglo, las unidades de clase Hammond ya contaban con 30 años de servicio. Haberse detectó un proceso de mantenimiento y modernización y se ubicó la historia de cajas existentes y el destino para mantenimiento integral o reemplazo de sus principales componentes. Por otro lado, los equipos electrónicos que se encontraban tecnológicamente superados y sus repuestos eran muy difíciles de conseguir o muy costosos. Es por este motivo que, con el apoyo de Alto Mando Naval, se logró el mantenimiento del proyecto de modernización de los cuatro submarinos que se agarraron, al llevarse a cabo en la estación de encima. La implementación de un nuevo sistema de comando y control, CALPA, como resultado de la investigación y desarrollo institucional. En un hito histórico para la industria naval, desde el Servicio Industrial de la Marina. En la base naval del Callao, se realiza la ceremonia de puesta a flote del submarino VAP. Chipana, presidida por el ministro de Defensa acompañado por el comandante general de la Marina.